Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. Y en este caso, pues ahora he abierto el vlog mucho antes de lo normal. Cuando normalmente lo abro ya cuando estamos saliendo, pero ahora lo estoy abriendo desayunando, que me he preparado una avena con de manzana y canela. Eso así como sobrecitos que se le echa leche y se meten en el microondas. Y yo le toca ¿cómo se lee? ¿Cómo se dice? Lo he cambiado. Y le he echado también unas mijitillas de coco para que tenga así un sabor más tropical. Y también me voy a tomar un zumito de naranja con un pan que me parece que me lo tomaré con queso y pepino porque otras cosas que hay por aquí no me gustan. Y hoy es lunes, son las 7:30 de la mañana. En media hora tenemos que ir a coger el autobús. Qué bueno. Estamos en la parada de autobús. Sí, hemos venido a dar un paseíto y mirar qué bonito está el lago. Qué derretido está ya. Bueno, chicos, hoy estamos a martes y estoy en la cocina porque he hecho natillas. Aquí tengo las galletas, la canela y aquí tengo las natillas. Y aquí tengo el molde con las galletas. Entonces voy a echar poco a poco las natillas. Voy a echar. Ya veré cuánto echaré. Lo mejor he hecho la mitad. Perfecto. Ahora, ya a ver si me cabe otra capa de galleta. Voy a dividirlo. Más o menos entre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 7. Vamos a ir poniendo galletitas. Así. Para los que no sois de España y no sabéis lo que son natillas, es como una crema de vainilla típica de España que se pone con galletas María y canela. Esto es muy típico de España. ¿Ves? Y está buenísimo. Y la última. Y ahora decoramos con galletas María también. Una por aquí. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Y estos después nos esparcimos por aquí. Por ejemplo. Aquí. Aquí y por último aquí y ahora echamos los sobres también venía un sobre de canela, así que vamos a abrirlo con unas tijeras. Aquí no. Lo rellenamos, vale. Ya le echamos así bastante porque a mí me encanta la canela. ¿Sabéis? Entonces, ahí vamos a probar el famosísimo truco de TikTok de echarlo con la salsa. Venga, así que funciona. Y ya está listo, es que a mí me encanta la canela. A lo mejor me pasa un poco. Pero bueno, os enseño el resultado. He pasado bastante con la canela, pero es que a mí me encanta, así que así se va a quedar. Pero así más o menos debería quedar las natillas. Bueno, chicos, ya sabéis, estamos aquí, que hemos venido de las aulas. Y voy a
hace mucho viento. Estoy helando aquí fuera. Bueno, me voy para adentro. Chao. Para cenar vamos a tomar pollo con verduras y batata al horno y ketchup y mostaza de Finlandia. ¿Veis? Tío. Chicos, buenos días. No me he peinado ni nada, es que son súper temprano todavía. Pero ya es de día y... Mirad, a estos todos a la noche nevando más, o sea, todo lo que se había derretido ha vuelto otra vez. Madre mía. Mira, chicos, vamos tarde, pero mirad cómo ha nevado anoche. Yo creo que más bien es granizo todo esto porque está así como duro. Pero esto en finlandés se llama takatalvi, que significa que, no sé, como vuelta al invierno, por así decirlo. Que es todo primavera, pero de repente llega un día que llega el takatalvi, que es que ya ha vuelto el invierno otra vez. No, pero toda esta nieve por la tarde, cuando salga el sol, ya se habrá derretido. Y bueno, hoy vamos un poco tarde, pero aquí veis más o menos cómo está el paisaje del takatalvi. ¿Eh? Hay que ponerle una palabra en español a esto. Mirad, chicos, hoy el autobús me ha dejado un poquito más lejos de lo normal porque era un conductor nuevo. Y hoy ha estado lloviendo y ahora es un viento que no veas, así que no sé si me escucharéis muy bien. Normalmente nosotros nos quedamos aquí, donde está la valla. Y ahí está nuestra casa. Pero me ha dejado bastante mal lejos porque, como era nuevo, pues no sabía dónde dejarme. Pero que ya estamos en casa. Bueno, chicos, hemos ido a la piscina mientras mamá ha estado haciendo la compra. Y ahora pues estamos volviendo ya a casa a cenar. Chicos, hoy es jueves y he estado recogiendo mi habitación y ahora estoy pasando papel de Armenia, que esto sirve para quitar malos olores y también para limpiar un poco el ambiente. Y el olor de esto es así como incienso, no sé, huele muy bien. Es también un ambientador natural. Bueno, pues se va pasando así por la habitación. Y ahora me toca poner a estudiar porque mañana tengo un examen de religión. Y... eso es que también tengo que estudiar y tengo que leer un libro porque no me acuerdo y se me quedó hasta el final. O sea, tenía que leer un libro, lo sabía desde hace 3 semanas, pero se me olvidó, así que lo tengo que leer para el martes. Y bueno, pues eso, que se me ha acumulado demasiado el tiempo. Mira, ya lo tengo todo listo para estudiar. Este es el libro de religión, unos papeles que nos ha dado la seño. Me he preparado un té chai con canela y todos los cristales y me queda bastante con el ordenador. Así, vamos. Vamos a hacer una ensalada de pollo con lechuga, tomate cherry, cebolla y aguacate con esta pizza. Bueno, chicos, mirad. Hoy hemos salido a las 12:30 del cole. Porque hoy es un día especial, porque hoy es, bueno, este fin de semana es Vappu. Yo tengo ya un vídeo del año pasado hablando sobre qué es el Vappu y eso, así que si queréis os lo dejo por aquí, creo que es, aquí en la esquina. Y lo pincháis y sabéis más o menos cómo es la historia de esta fiesta, que es el Día del Trabajador, como se conoce más por todo el mundo. Y aparte de eso, esta semana ha sido la Feria de Abril en Sevilla y también en el puerto de Santa María, que es de donde es mi padre, y nosotros siempre solíamos ir a la feria. Así que, como este año no hemos podido ir, bueno, ni hace muchísimos años que no vamos porque pues vivimos aquí en Finlandia, pues hemos comprado cosas para hacer la feria en casa este año. Así que hemos comprado globos de lunares para imitar los farolillos. Más globos de lunares. Flores para hacer el típico peinado con la flor aquí, pero con estas florecitas. Serpentina, porque esto tiene más... esto tiene, pues, de... esto no es de la feria, sino del Vappu.
platos de rosas, más cosas de esas del pelo y pajitas de lunares. Así que bueno, pues así vamos a celebrar nosotros la feria en Rovaniemi. Y también hemos comprado para hacer ensaladilla, pinchitos de pollo, los pimientos fritos, rebujitos. Así que esto es para mañana. Y pues eso, esto es para mañana y mañana lo grabaré como lo... Mirad, está lloviendo muchísimo y se están llenando las ventanas de gotitas. Está nevando mucho, o sea, lloviendo mucho. Y la nieve se está derritiendo bastante. Bueno, hoy es sábado y está nevando toda la noche, mirad. Parece que estamos en Navidad otra vez. También tenemos los platitos estos, bonitos, ensaladilla y tortilla de patatas. Bueno chicos, hoy es domingo y estamos jugando aquí un juego que hemos hecho. Mirad, este es el juego, es como un fútbol, está en la pelota y están los jugadores y aquí está la portería. Hemos hecho papá y yo. Sí, y yo. No. Y sí, así no. Se mira, juega con la... ¿Quién ha creado esto? Sí. Uy.